Lamentablemente te he olvidado. Días a todos ustedes que nos sintonizan desde la comodidad de su casa. Ya llegó una vez más la estudiantina femenil de la Universidad Autónoma de Querétaro con todo el ánimo, con todo el ánimo, todo el amor que caracteriza a este fantástico grupo. Acabamos de escuchar un tema muy popular de la estudiantina femenil, esto que se llamó ¿Qué más da?, del señor Ricardo Cherato. Y a continuación
Les voy a presentar nuestra hermosa voz de Elsie. Elsie nos va a interpretar una canción que se llama Estudiantina Canaria, una canción que también ya ha tenido sus años de historia dentro de esta agrupación. Estudiantina Canaria la escribió Ruiz Iriarte y M. Paradas. Entonces, esto que interpreta Elsita, Estudiantina Canaria. Esperemos les guste. Gracias. Hola, yo soy Antonio González, soy el director de la Estudiantina Femenil de la UAC y yo ingresé a la Estudiantina Femenil por invitación del maestro Miguel Muñoz. Él se fijó en una parte de mí que le agradó muchísimo y a su juicio, a su criterio, él pensó que iba a funcionar el hecho de que yo me quedara con la Estudiantina Femenil. Es algo que le voy a agradecer toda la vida, es algo que voy a recordar siempre, todo mi respeto, todo honor y toda lealtad a mi querido maestro Miguel Muñoz Gutiérrez. Yeah.
continuar con nosotros. Muchísimas gracias. También queremos reconocer y agradecer grandemente a la Secretaría de Cultura por darnos la oportunidad de compartir con ustedes todo este bagaje musical. Y queremos mandar un saludo y una gratitud muy, muy especial hasta Yucatán, a la señora Clarita, que nos hizo favor. Ella nos confecciona para algunos eventos especiales donde interpretamos música yucateca. Ella nos hace favor de elaborarnos las blusas, el atuendo yucateco. Hasta Mérida, hasta Yucatán. Muchísimas gracias, señora Clarita. Gracias. La siguiente melodía, vamos a empezar una triada un poquito romántica y un poquito buena para dedicar a los muchachos, ¿verdad? Esto, vamos a empezar con esto del señor Juan Gabriel, que nos vamos a dedicar, y se llama Te Dedico. Eso es. Con ustedes, Te Dedico. Para mí significa la estudiantina femenil como músico y como persona, te puedo decir que es el grupo más importante actualmente en el que me desenvuelvo. ¿Por qué? En la escuela no me enseñaron a dirigir. Miguel, en base a su experiencia, me aconsejó algunas cosas, me dijo algunas cosas que me han servido muchísimo, que me han guiado bastante, pero no me enseñaron en la escuela de dirección general. La toma de decisiones es algo complicado, dirigir un mundo distinto en las chicas, cada chica, cada integrante es un mundo distinto, y acoplarte al grupo también, por supuesto, es complicado en un principio. Thank you.
señor Juan Gabriel, te dedico. La siguiente melodía que vamos a interpretarles con mucho cariño, vamos a seguir con esto del señor Juan Gabriel y vamos a presentarles a una de nuestras solistas. Ella es Elcita, que viene y nos viene a interpretar esto que se titula Tarde. Pásele, señorita Elcita. ¡Ay, qué bárbara! Hoy la estudiantina femenil de la UAC significa muchísimo. He aprendido, no dejo de aprender día con día, no dejo de aprender de cada una de ellas, del grupo en general, no dejo de aprender de la música, y yo creo que jamás se va a terminar este camino de aprender. Constantemente estamos creciendo. La estudiantina femenil me ha ayudado mucho a crecer, me ha ayudado a mejorar como persona, a mejorar como músico, a mejorar como líder. En muchos aspectos me ha ayudado a mejorar la estudiantina femenina. Me digas que regreses cuando yo no puedo ya ni
inspirar con nosotros. Vamos a continuar con otra de Juan Gabriel, ya que estamos inspirados con el Divo de Juárez. Vamos a interpretar, vamos a escuchar en la voz de Sarita. La maestra Sarita, esto que se titula Serenata. ¡Bravo, Sarita! Ese intro es suavecito, firme, que se escuche todo el rasgueo de las cuerdas de sexta primera, firme, pero suave. Yo tengo siete. ¿Vale? Ahí les voy, yo, dos, tres, un, dos, y... Eso fue en la voz de Sarita, Serenata. Muchísimas gracias. Un tema nuevo de la estudiantina femenil de la UAC. Gracias a todos ustedes. No se olviden, por favor, de pasar a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, que les aparecerán en pantalla para que nos regalen un like, algunos comentarios. Todo, todo es bienvenido de parte de ustedes. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a interpretar una canción. Se llama Para que no me olvides, pero en esta canción vamos a escuchar un solo de guitarra
que lo va a interpretar la maestra Xochitl Cruz. ¡Maestra! Y vamos a escuchar ahora la combinación de nuestras tres solistas, tanto Elsie, Yaret y Sara. Esperemos que se aprecien muy bien las tres voces con esta canción que se llama Para que no me olvides. El compositor es Oscar Castro junto con Ariel Arancibia. Esto es, les dejamos entonces la interpretación de nuestras tres solistas y por supuesto el solo de guitarra de nuestra maestra Xochitl Cruz. Van a bajar en re menor y yo voy a complementarme con todos ustedes. Voy a ponerme cara de concentrancia. No te pongas nerviosa, amiga, que no te pongas nerviosa. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren, y en todo trino cantaré tu nombre.
espero que disfruten muchísimo esta interpretación de para que no me olvides. Gracias. Vamos a continuar ya para entrar a la recta final con una canción que es muy popular dentro del repertorio de la Estudiantina Femenil. Por ahí fue ganadora del premio a la canción queretana en el año de 1980 y no sé qué, pero ¿cuatro? Bueno, por ahí, ganadora del premio a la canción queretana, y se llama Balada para un escéptico en el amor. Esta canción la hizo el maestro Arturo Enrique Etienne. Esperemos que les guste. Gracias. Un, dos, tres, cuatro. Justo en mi barra, una broma.
muchísimas gracias, gracias. Un abrazo a todos ustedes, gracias a todas las personas que hicieron posible la realización de todos y cada uno de estos videos. Muchas gracias, un agradecimiento sincero. Les tenemos algo preparado. Y gracias también a la Secretaría de Cultura del Estado. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente. Por lo pronto, hay que seguir cuidándonos y hay que seguir con las recomendaciones, por favor. Ok, entonces, nos vamos con esto que se llama Aires Vascos. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo, donde quiera que estén. ¡Gracias! ¡Saludos a los fans! ¡Gracias! Oh,
Dios los bendiga y que aquí seguimos con ustedes y para ustedes. Somos la estudiantina femenil de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¡Gracias! Ella es carácter, es fuerza, es temperamento, es amor, es ternura, es calidez, es pasión, es amor, es fuego, es un volcán, una tormenta tremenda. Ella es una sonrisa dulce, un abrazo tierno, cariñoso, cálido. Pero no estoy hablando de la música. Estoy hablando de cada una de las integrantes de la estudiantina femenina.